El corazón de Galicia, Santiago, esconde una melodía tocada por una orquesta, compuesta por los 21 músicos del Pórtico de la Gloria y la gaita de Carlos Núñez. Un tremendo soplo de aire celta. Carlos, en los colegios españoles, en las escuelas, en las clases de música, a los chicos se les enseña a tocar la flauta. Es un clásico, no hay nadie que se libre. Tú ahí, digamos que enseguida te sentiste que jugabas con cierta ventaja, ¿no? Yo en un principio incluso pensaba hacer trampa, porque pensaba que se me iba a dar mal la cosa. Y mi plan era cantar por dentro de la flauta y no tener que darle a los dedos. Pero es que fue algo mágico, porque yo recuerdo aquella época, cuando tienes 8 años, 10 años, es como cuando te van creciendo los zapatos, ¿no? Que cada mes que ves, vas tocando mejor. Y además recuerdo un profesor que me dijo, mira, aquí tienes las cantigas de Alfonso X, esto no es para que te hagas el tonto ahí con tus compañeros de clase, es para que estudies. Wow. Y al nacer en Galicia, pues como que el paso siguiente era la gaita. Tú tocas la gaita un poco, con un estilo un poco rockero, de hecho, ¿no? Fíjate, cuando fuimos a Estados Unidos por primera vez, que los Chieftains, de pronto me veo con ellos ahí en Carnegie Hall, tocando con The Who, Pearl Jam, Spin Doctors, Sinead O'Connor, y para nada me veían como pues un latino, someone from Spain. Okay. No. Era su música. Ellos veían la gaita, que era la base de su música, del rock americano, ¿no? Uh-huh. Y yo eso no sabía muy bien el porqué, pero bueno, con los años ya fuimos aprendiendo, ¿no? Y es cierto que es que las músicas celtas, digamos que se colaron en el rock and roll, en el rock y en el pop anglosajón, pues a través de los ingleses, los irlandeses, los escoceses, todos esos sistemas musicales de los celtas llegaron hasta Estados Unidos, porque ellos emigraron para allá, ¿no? Hay un musicólogo que se llama el profesor Manzano, es un etnomusicólogo español, que descubrió la famosa diagonal imaginaria. Si trazásemos una diagonal que fuese desde Cádiz hasta los Pirineos, una diagonal que además pase por Madrid, pues de la diagonal hacia el norte es el mundo de la gaita. En cambio, de la diagonal hacia el Mediterráneo es el mundo de la guitarra y ya esos acordes mayores, menores. Por eso, seguramente, pues mucha música pop española tira ese rollo flamenco. A día de hoy tengo la sensación de que nosotros mismos no conocemos nuestras músicas. O sea, la gente que vive en la península, los españoles, los portugueses también, es que no conocemos nuestras músicas tradicionales. Y me encanta sentir además como la gente de pop, la gente de rock, ya está en eso. No sé, ¿verdad? Muchísimo. Lo notas que ya empieza a haber una sensibilidad. Y la tradición también mezclándose con, bueno, con innovación, con... Es súper importante eso. Me llamaba mucho la atención, pero qué sé, cuando conocí a Brian May un día, ¿no? Uh-huh. Que me decía, oh, Dios mío, sí que es como Riverdance, pero Spanish Riverdance. Es cierto que hay una conexión mágica gaita-guitarra eléctrica. Yo creo que la gaita fue algo así como la guitarra eléctrica de la Edad Media.
Era un instrumento que de pronto se puso de moda en toda Europa, en todo el Atlántico, y tiene tanta potencia. Tú imagínate, hace 1000 años de pronto poder tocar delante de 500, 1000 personas sin amplificación, con ese poderío. Están sonando las campanas de Santiago, ¿eh? Esto es histórico. Mientras que estamos hablando, nos están acompañando aquí. Siempre pasan cosas mágicas. Bueno, esto, al tocar aquí dentro de la catedral, puede pasar de todo, o sea, estaros preparados. Después os presentaré al organista, a Adrián, que me cuenta unas cosas maravillosas. Cada vez que ensayamos aquí a medianoche, por ejemplo, es una sensación el ensayar gaita y órgano, los dos solos, en la catedral, aquí. Sientes que estás acompañado. Vaya, te has elegido un buen local de ensayo tú, ¿eh? ¿Qué parece? Quería preguntar, de hecho, tú tocas en sitios inusuales, es decir, no haces la típica gira de auditorios, ¿no? Buscas lugares especiales cada vez más. Porque cada lugar es como la caja de resonancia de un instrumento. Nos dijo una vez Jordi Savall, este gran maestro de las músicas antiguas, la música barroca, la música medieval, él es catalán, me dijo una vez que este tipo de lugares, por ejemplo, con sus piedras tan antiguas, han escuchado tanta música durante 1000 años, que cuando tocas aquí, las piedras devuelven una parte de lo que han escuchado, ¿no? Entonces, es cierto que tocar en una catedral, tocar en una iglesia más pequeña, tocar en un castillo, tocar dentro de un dolmen, tienes que adaptar el repertorio, tienes que adaptarte a ese instrumento. Y es fascinante. Descubres efectivamente que cada música se creó para un lugar.